Bueno, lo habíamos anticipado, mañana es el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. Y bueno, estas historias que nos gusta contar, que nos gusta mostrar de lucha, de esfuerzo, de no bajar nunca los brazos y demostrar de que se puede salir adelante, a pesar de que hay que seguir con tratamientos. Pero bueno, vamos a estar hablando aquí con Lorena Ferreira, con Paula y Franco, sus hijos. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, por ahí aportando un poquito, un granito de arena que bueno, que siempre es bueno tener. Arranquemos por este día que se celebra en todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué es la cardiopatía congénita? Bueno, la cardiopatía congénita es una malformación, como llaman la palabra, en el sistema cardíaco. Desgraciadamente digo, a nivel nosotros, no se detectó en el embarazo porque no se hizo una ecografía, una eco fetal, que ahora, gracias a Dios, los médicos las están pidiendo, más que nada para tener una detección temprana de estas malformaciones que en muchos de los casos se pueden ir solucionando, desde el útero materno. En el caso nuestro, ¿no? Fue una ecografía normal y bueno, nos encontramos a las 24 horas de nacido Franco, que se puso completamente azul. En ese momento, llamando, decían que era la enfermedad de los chicos cristal, los chicos azul. Uh-huh. Y bueno, haciendo un poco más de hincapié en estudios, hubo que pasarse o llevarlo a Mar del Plata porque acá no había aparatología. Él nació en la clínica Chacabuco y la aparatología que había no estaba apta para un cuerpo tan chiquito, así que 24 horas después de nacido lo trasladaron en ambulancia. Yo quedé internada en la clínica Chacabuco y él viajó en ambulancia con mi esposo, con mi suegra, mi suegro, y bueno, y acá quedó la otra parte también conteniéndome a mí, que fue un poco, o sea, lo más complejo. Yo a veces digo, ¿cómo se hizo para pasar? Y bueno, y se pasa. Porque fue muy importante el acompañamiento de toda la familia, claro. De todos, porque estuvieron en todo momento todos. ¿Y ahí cómo es? ¿Qué le detectan en Mar del Plata? Bueno, en realidad la cardiopatía de Franco es una de las más complejas. El corazón tiene 4 cavidades, de las cuales a Franco se le desarrollaron 2. Y bueno, con ese medio corazón, como yo siempre digo, su ángel negro, que ella seguramente está mirando y sabe que me refiero a ella, que es la doctora Laura Riva, que ella siempre estuvo ahí acompañándonos. Un beso grande, Laura. A Laura, sí, porque es yo digo, lo que diga Laura es palabra santa. O sea, uh-huh. Laura siempre va un paso adelante nuestro. Así hoy Franco tiene 18 años como tiene, pero en mucho se lo debemos a ella, el acompañamiento, uh-huh. al seguimiento. Sí. El acompañamiento del profesional desde su conocimiento, pero también desde la otra parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. La contención, desde el afecto, desde la preocupación, eso es muy importante. Es agradecer a ambos, porque bueno, obviamente que el primero que lo recibió fue Fabio Mores, que Fabio, sí. Lo tengo pobre también un momento, a los dos. Sí. Los he hostigado por teléfono, pero un acompañamiento total, total. Y esto de tener solo estas dos partecitas, como vos decís, para que la gente entienda, el medio corazón funcionando, bueno, ¿qué traía de bueno, consecuencias? La primera consecuencia que se notó fue que se puso, como te decía, azul, porque aparte de tener una malformación, tenía una transposición de grandes vasos. ¿Qué significa esto? Esto va a decir tanto tecnicismo en las palabras, sí, las palabras bueno, uno aprendió. Claro. A él le llegaba la sangre no oxigenada a los pulmones, por este claro. Falso conducto que tenía, que directamente a él no le estaba oxigenando la sangre, porque no le hacía el pasaje que tiene que pasar. La sangre, cuando viene del cuerpo no oxigenada, pasa por el ventrículo derecho, hace todo el circuito, pasa por los pulmones, se oxigena, se vuelve nuevamente al corazón, y el ventrículo izquierdo es el que lo libera
para todo el cuerpo. Bueno, a Franco le falta el ventrículo izquierdo. Uh-huh. Entonces hubo que transformar ese medio corazón para que le sirva de bomba. Por eso también la ciencia y los médicos, pensá que un corazón es un puño. ¿Lo operaron cuántas veces? La primera operación tenía 8 días de vida, la segunda 4 meses, la tercera 11 meses y la cuarta y última 5 años. Bueno, y ahora lo tenemos acá, él no quiere hablar, le voy a respetar que no quiere hablar, salvo por ahí se ríe la hermana Paula. Pero bueno, vos tenés registro de tus operaciones o casi como que no te acordás. La última. La última, sí. Claro, pues 5 años. Y qué loco que sea el día que tiene que ver con el corazón, el día de los enamorados. El día que te enamores le vas a tener que contar a tu novia, mirá, justo ojo conmigo porque tengo un corazón recuperado. ¿Eh? Puede ser. Puede ser. Así que de la última te acordás. Algo. Algo. ¿Qué es lo que te acordás? No, momento nomás, pero... Claro, pero no te quedó un mal recuerdo. No. No. Bueno, qué bueno esto de todas esas operaciones que vos habrás sufrido y llorado y rezado y sí, todo lo que hacen las mamás. Y todo. Pero que él no tenga recuerdo, eso es muy bueno. ¿Y hoy, Franco, tenés una vida normal o tenés que seguir con cuidados? ¿Cómo es tu vida hoy? No, sí, es normal, pero sin... ¿Qué no podés hacer, por ejemplo? ¿Deportes podés hacer? Y de competición no. De competición no. Pero, por ejemplo, ¿haces algo con cuidado? Sí, sí, eso, siempre. Bien, ¿qué es lo que te gusta? No, el... fútbol, pero ya todos mis amigos saben. Claro. Me preguntan. Claro, todo, no. Así que... plancha a Franco no, una no. Plancha ni se les ocurra. Ay, es como que lo veo de chiquito, me quedó sí. De cuando iba a los cumpleaños. Sí, sí. Le digo recién a Franco, vos te acordás de mí, ¿no? De todos los cumpleaños. Y sí, tenés la misma cara, pero ya ahora ya te recibiste. No, egresaste. El colegio, sí. Bueno, egresaste del colegio, ya tenés un título. ¿Y qué? ¿Tenés ganas de seguir estudiando, trabajando? Estoy en la Facultad de Exactas haciendo el ingreso. Bien. Para sí. Ingeniero del Sistema. Muy bien. Y escúchame, ¿alguna otra cosa que no puedas hacer? ¿O tenés una vida prácticamente normal? No, normal. Todo con cuidado y... Claro. Con medicación, sí, que ahora sí. Vamos a hablar de eso también, pero no te ha impedido hacer nada. No. Y viste que hay gente que por ahí dice, ay, me duele el corazón de amor y vos... ¿A vos te duele el corazón? No. No. No, no tenés ningún síntoma, nada. Nada. Desde esa última operación, vos, nada. Qué loco, ¿no? Mirá, después de la última operación, él caminaba una cuadra antes de esa operación y se agitaba, claro. se le ponían los labios cianóticos, el labio cianótico es que se pongan ese color violeta. ¿Vos ni te acordás? No. Fue llegar a casa y llegó, y en un momento, ¿dónde está Franco? El Franco estaba corriendo, pero literal, corriendo adentro de la casa, o sea, por fuera, en el patio, y veía que no se cansaba, y eso fue... Eso fue fantástico porque él, bueno... Claro, dice que no, como no, la prueba. Claro, de que yo puedo hacerlo. ¿Te acordás hacerlo. De eso? No. ¿No te acordás? Claro, mirá aquí cómo uno se protege. Se protege. ¿No? Sí. Se protege de todas esas cosas que sí. Casi no tiene registro de todas esas operaciones que del corazón... Ay. No, no, y aparte que o sea, son un montón de cosas. O sea, es como para... Yo siempre digo, voy a empezar de a poco a escribir... un libro con todas las vivencias que vivimos, porque más allá de lo médico, que obviamente es todo, tener las palabras de los médicos que lo operaron en su momento, que nos dijeron, sí, que el 50% en el momento de la operación estaba en manos de Franco y el otro 50% en Dios. Y yo, ¿cómo en Dios? Sí, me dice, porque nosotros somos instrumentos de Dios en la tierra. Eso cosas, te decían los sí, médicos. Sí, los dos médicos del Hospital Británico que hasta el día de hoy, cada 25 o 24, depende con dónde me puedo comunicar,
de diciembre, lo llamo, el doctor Juan Pablo Laura y el doctor Suárez, fueron los primeros que tocaron su corazón. Después, bueno, García de Lucis, que están en Buenos Aires. O sea, que además hace 18 años, a ver, hoy ha avanzado muchísimo, sí, todo lo, sí, que tiene que ver con la medicina, pero hace 18 años, bueno, era todo, sí, un poquito más complicado, ¿no? Todo. Complicado desde un montón de lugares. Yo tenía una obra social acá en Tandil que en el momento que estaba justo por a dar a luz, desaparece de Tandil, que era Medis, que estaba en la Sociedad Española, nos dejaron totalmente desvinculados de cualquier tipo de solución que nos podía llegar a acercar a una obra social. Así que todo fue a fuerza de pulmón, a fuerza de familia, a fuerza de juntar el dinero para la operación, sí, todo. Mirá, la primera operación de Franco, vos fíjate que él nació el 28 de diciembre del 2001. ¡Ah, el Día de los Inocentes! Encima, sí. Ah. Estábamos en pleno lío de gobierno. Pasamos ¿De qué año me dijiste? 2001, diciembre de 2001, el helicóptero. Bueno, desde el día que Franco lo trasladan hasta el día que yo lo pude volver a ver, que lo volví a ver el primero de enero del 2002, que lo trasladaron al materno infantil, creo que, si mal no recuerdo, pasaron tres presidentes mientras íbamos, claro, a Mar del Plata, porque fue un caos. No se podía sacar más de 300 pesos, creo que en ese momento, por semana del banco. Vos necesitabas para esa, sí, operación muchísimo dinero, y sí, sin obra social. A valores de ese momento, por aparte tengo todo el registro en la cabeza, por ejemplo, el hospital italiano nos pedía 70.000 pesos la operación y había que depositarlo para que lo tomaran a Franco. El hospital británico, después de una misa que me invitaron acá en Tandil, por eso yo hago siempre hincapié en la parte humana y espiritual. Yo fui a una misa carismática que fui con mi hermana, que me hicieron imposición de manos, que era el descenso del Espíritu Santo. Yo caigo redonda, ponele que estuviera cansada, yo sentí un frío, y al día siguiente pasa que me puedo comunicar con el Hospital Británico, me comunico con el administrador del Hospital Británico, le cuento la historia, y me dice, bueno, después de la una la vamos a llamar. Nos llamaron después de la una y me dice, no, pero páseme con otra persona porque usted, no la quiero poner mal a usted. Bueno, le paso con mi hermano que estaba en mi casa, y ahí le dice a mi hermano que sí, que lo iban a tomar, que le había ido a comer a su casa, le había contado a su señora, y la señora le dijo, no sé cómo vas a hacer, pero esa gente la tenés que ayudar. Uh-huh. Y él dijo, pongo mi cabeza, y nos dieron a pagar todo un año la operación. Y la operación de Franco en ese lugar era 14.000 pesos. Cuando vamos a llegar al hospital, nos estaba esperando el administrador en la puerta del hospital. Bajamos con una caja, porque una de las cosas, como cerrando la conversación con él telefónica, me dice, yo le pido dos cosas, que no me fallen, y como segunda y última, que siendo Tandil, mínimamente un salamín me tienen que traer. Así cerramos el trato con el administrador, Julio Miranda, que todavía lo recuerdo, que cuando llegamos lo vimos, bueno, ya nos dimos cuenta que era él, y así con un montón de cosas, y yo creo que siempre uno en la vida va consiguiendo personas que a su vez traen como pequeños milagros, o sea que toda persona que se acerca a la vida de uno es traer estas pequeñas cosas. Pequeñas, pero grandes cosas, sí, porque hacen, bueno, que hoy lo veamos a Franco como está, uh-huh, grande, hermoso, y bueno, y que realmente tiene toda una vida por delante, que él, mirá cómo, qué sabio que es nuestro cuerpo, su mente, su cabecita, no te acordás de nada, y eso está bueno. Acá nos dicen un abrazo fuerte para Lorena y su hijo Franco de Susana. Bueno, Susana, yo te mando un abrazo enorme. Sé que Susana sos. Y bueno, el abrazo como siempre, y una gran contención tuve en su momento con ellos también. Y bueno, siempre me están mandando la mejor energía para Franco. ¿Y la hermana acá cómo entra, Paula? ¿Lo cuidás a tu hermano? ¿Lo peleás? ¿Cómo te llevas con Franco? Depende el día, claro.
¿Lo molestás? ¿Qué haces? Como toda hermana más chica. ¿Eh? Franco, ¿cómo es esto de tener una hermana que también tuvo que aprender a tener esos cuidados que no podía, bueno, tenía que manejarse con cuidado con vos? ¿Cómo fue eso? Desde el primer tiempo ella sabía que... Ella ya sabía. Ya sabía. Como que lo intuía. Sí. ¿Y con tus amigos hoy charlas, hablas, les contás lo que tenés o no decís nada? No, ya saben porque mis amigos fueron... Uno de los chicos nos conocíamos de los 5 años, así que... Vivió todo eso. Más tiempo que con ella, así que... Claro, casi que son tus hermanos, sí. ¿No? Y te apoyan y están siempre. ¿Y vos tenés que tomar medicación? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Todos los días? ¿No te podés olvidar? No. ¿En ayunas? ¿Cómo es? Contame. A la mañana y a la noche. ¿Y qué te hace esa medicación? ¿Supuestamente para qué es? Para ayudar a que... Bueno, la aspirineta para que la sangre vaya más sí. líquida y no tenga... Bueno, eso es rico. Bueno. No, sí, igual nunca tuve problema con ninguna. Y después ninguna. Tenés que tomar otra que... Eso es para que el corazón funcione mejor. Sí. Que esa es una medicación muy cara. El año pasado cuando... Esto que lleva a que vaya teniendo tantos cambios en físicos y ya claro, entrando ya, en la adultez, claro. necesita otro tipo de atenciones que, bueno, ya por ejemplo, en su Laura se encargó, porque ella se encarga de todo, o sea, ya nos derivó a un grupo médico que atiende en el IGA, que es el Hospital de Agudos de Mar del Plata, Allende, que es un equipo que ya se formó hace unos años uh-huh. y recibe a adultos con cardiopatías congénitas. Recibe... Esa medicación... Esa medicación que nos dieron, o sea, que nos dijeron que Franco tenía que empezar a tomar, nos dijeron en ese momento que era caro. Cuando vinimos acá y empezamos a averiguar en las farmacias, nos dimos cuenta lo caro que era. Él hasta hoy... ¿Cuánto? Bueno, él hasta hoy no sabía el valor, pero bueno, hoy se va a enterar. En ese momento cuando llegamos nos dijeron 280.000 pesos, o sea, 280.000 pesos por mes. ¿280 sí, mil pesos? Sí, 280.000 pesos por mes. Y bueno, él obviamente que sigue sin obra social, porque al tener una enfermedad preexistente, sí. no lo toman de ninguna. Sí, sí, y ahí es donde la madre llora. Lo sé por experiencia propia. Sí, así que bueno, fue siempre luchándola y bueno, el año pasado me encontré dentro de este grupo la asistente social, María Marta, que nos orientó, nos dijo cómo podíamos empezar a hacer varios papeles que a él lo iban a ayudar, por ahí la palabra discapacidad no está bien lograda en claro. varios aspectos, pero que él iba a tener un certificado de discapacidad, que lo tramitamos acá, que le quiero mandar un beso enorme a todo el equipo, bueno, mi cuñada María Laura, que también me ayudó mucho a poder encargar. Contá porque hoy me llamaste y lloramos sí. juntas sí, al mediodía. Sí, porque aparte que se dio justamente todo, o sea, yo... para que esta medicación Franco la pueda suministrar tuve que pasar por varios procesos. Un proceso municipal, que me dan una negativa, para que pase un proceso provincial, para que la provincia también me dé una negativa, y de ahí pasa a Nación. De Nación, cuando son casos que ya no tienen una obra social, la Nación lo otorga. Pero acá en Tandil, con Adriana Clemente, que también le mando un beso enorme, que me dijo que no era necesario, pero es otro ángel, o sea, uh-huh. yo tengo a Laura arriba, que es nuestro ángel negro, ahora Adriana pasó a ser nuestro ángel blanco, porque es más rubia, nos hizo llenar todos los formularios y nos dijo que cabía la posibilidad que hasta que llegara de Nación el FAS, eso que muchas veces uno no sabe esas letras que aparecen en el impuesto de acá, todos, que pagamos todos. Y que están para estos casos. El Fondo de Ayuda Solidaria le iba a otorgar la medicación en tanto y en cuanto llegara la ordenación. Estábamos a la espera, no sabíamos si la Junta Médica iba a resolver que sí o que no. Yo hice todos los papeles. ¿Cuándo pero te llamaron? Después que ustedes me llamaron para venir hoy a la charla, no hice más que ¿salió? Colgar con Rodolfo Bianchi, miro el celular y me estaba llegando el audio de Adriana. Mira, yo le dije, hoy lloramos juntas al mediodía, le digo, nada es casualidad en esta vida, por algo, esta nota que no había lugar, se cayó otra nota,
y pudimos tenerla acá, Lorena, para celebrar este día de mañana. Y hoy le llega esta noticia, que en realidad, debería ser lo que corresponde rápido, pero lo que pasa siempre, los papeles, las cosas, las obras sociales, que si vos estás enferma no te quieren poner en las obras, sí. Todas esas cosas que nos denigran a veces, sí. Como personas nos cansan, sí. Salió. Así que ahora, Franco, te estás enterando, mi amor, que vas a tener que tomar tu nueva medicación, que ya han llamado desde el municipio, uh-huh. Con el FAS, que aportamos entre todos, y te ponen, Franco querido, fenómeno, familia de gran fortaleza, le mando mucho cariño, y no dice quién es, por favor, pone quién sos. Un saludo a Lorena, ex compañera de móvil en, sí. Tandil, y su gente, el programa de Oscar Perea en Radio Tandil, Cacho Alí. Hicimos también desde el móvil una cadena de oración por, sí. El bebé de Lorena. ¿Sabes lo que nos hiciste rezar, mi amor, vos? Hasta gente que ni rezaba, no, sí. Rezamos por vos. Así, sí. Que, ¿cómo no te ibas a sentar acá, Franquita? Te queremos mucho, nos encanta que estés bien. Ya todo un hombre, ya no sos más Franquito, ahora sos Franco, que va a empezar la universidad, y Paula, que acompaña, somos dos viejas lloronas, viste, al final, y nos alegramos y acompañamos, y bueno, esto es de estos mensajes, que se puede, siempre se puede, chicos. Muchas gracias. No, un segundito, cortito, más cortito, no tiempo, un beso enorme a Paola Forgue, que fue el único colegio que tomó el desafío de tomarlo a Franco en su momento jardín, y siguió por eso colegio. Este colegio Aires del Cerro, que le debemos todo.